Nos vamos a la columna con Fernando Spoliansky. Fernando Spoliansky es nuestro columnista en temas económicos y hoy más que nunca necesitamos de su palabra. No es que nos va a curar, sino que nos va a anticipar cómo viene esta República Argentina a partir de el acuerdo anunciado ayer con los acreedores, con nuestros acreedores, porque recuerden, no se hagan los sonsos, todos les debemos a esta gente. Claro, no es debemos. Somos todos, no es... A ver, Fernando, bienvenido, buen día. Hola Ale, Santi, buen día para ustedes y la audiencia. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy bien, iniciando la jornada ya hace un rato. Bueno, ¿qué pudiste analizar de este acuerdo que se ha alcanzado con los acreedores externos? ¿Impacta realmente tanto como parece? Bueno, es una buena noticia. Siempre que uno negocia con un acreedor una deuda, es mejor tener acuerdo o llegar a un acuerdo que no haber llegado. En este caso me parece más importante hacer un análisis contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos llegado a un acuerdo? Eso nos hubiese llevado a un nuevo default. No sería la primera vez que Argentina hubiese entrado en una situación de cesación de pagos. Y nos hubiese alejado mucho más de lo que estamos del mercado financiero internacional de crédito. Y en un contexto como el que vive la Argentina, con una profunda recesión económica, con niveles de actividad que están cayendo más o menos en un 10% promedio, y encima atravesados por la pandemia mundial, bueno, la verdad que nos ponía en un escenario muy desfavorable para iniciar un camino de crecimiento económico, que es lo que verdaderamente Argentina y cualquier país necesita para distribuir en forma más justa y equitativa la riqueza que genere, ¿no? Que eso en definitiva es lo que hace que cada uno de nosotros pueda generar mejores condiciones laborales, de consumo, de actividad económica y demás. Así que el hecho de haber llegado a un acuerdo con los tenedores privados de bono nos da, por el lado de la deuda, cierta sostenibilidad, previsibilidad, un camino donde uno tiene que recorrer con algunos beneficios que antes no estaban. Los beneficios tienen que ver con una quita del capital de lo que debíamos, un plazo de amortización un poco más extensa, un plazo de gracia, es decir, que durante un año no vamos a pagar ningún compromiso de deuda que tiene Argentina, y haber convenido con los tenedores privados también nos deja un buen plafón, un buen camino para avanzar luego con reconvenir o repactar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que sería el otro gran acreedor que tiene la Argentina. Así que están sentadas las bases para un crecimiento económico interesante. Habría que ver entonces, a partir de ahora, cuál es ese desarrollo económico, cuál es el plan económico que el Gobierno Nacional va a plantear a partir de haber resuelto la situación con los acreedores. Por supuesto que este acuerdo no significa que la Argentina va a empezar a ver rápidamente los efectos positivos de este acuerdo. Para eso hace falta políticas de desarrollo productivo, de desarrollo económico, cuestiones fiscales, monetarias. Es decir, a partir de ahora sí, por lo menos, es un piso, es un sustento como para empezar a pensar en el desarrollo económico del país sin la necesidad y la obligación de pensar exclusivamente en cómo acordar con los acreedores privados. Fernando, cuando asumió Mauricio Macri, creo que fue al año que se tomó el endeudamiento este, ¿por cuánto era? ¿Te acordás? Bueno, fueron distintos desembolsos que fue tomando la Argentina durante los últimos años. También hay que decir que en este nuevo acuerdo hay deuda anterior, inclusive de la presidencia de Mauricio Macri. Es decir, este nuevo acuerdo contiene deuda que era anterior al gobierno de Macri. Lo que hizo la presidencia de Macri fue quizá aumentar el volumen de la toma del endeudamiento y la velocidad de la toma del endeudamiento. Lo fue haciendo progresivamente. Primero hizo una colocación, luego hizo otra y finalmente llegó a estos casi 100.000 millones de dólares, que son los que ahora estaban sujetos a renegociación.
Claro. Y aparte, una vez que el mercado privado se cerró, ya le dijo no les prestamos más, bueno, ahí es donde acudió al Fondo Monetario y el Fondo Monetario nos terminó otorgando 44 mil millones de dólares de los 57 mil que había pactado como un acuerdo stand-by. Bien. Quería llevarte a aquel tiempo porque lo que nos decías sobre lo que viene también es lo mismo que se planteaba cuando el gobierno en ese entonces de Mauricio Macri apelaba al endeudamiento y una explicación del porqué del endeudamiento tenía que ver con la recuperación económica, el déficit fiscal y todo lo demás. Es como que ya, digamos, muy reiterativo todo, ¿no? ¿Cómo es que seguimos despertando confianza si siempre cometemos los mismos errores, Fernando? Bueno, efectivamente, si uno analiza la historia económica contemporánea de la Argentina, va a encontrar décadas de déficit fiscal financiados con endeudamiento externo y ese dinero que provino del endeudamiento externo no solo fue a financiar déficits fiscales recurrentes, sino que el gasto público no se fue mermando, bajando a través de los años. Cuando uno logra un crédito de esa magnitud, de esa naturaleza, tiene que tener por destino, a mi criterio, dos cuestiones. La primera es el equilibrio fiscal. Es decir, si vos seguís teniendo un agujero negro dentro de las finanzas públicas, no hay ningún endeudamiento que pueda sostener ese déficit fiscal recurrente y creciente que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Y la otra cuestión es que lo que conseguís de fondos de extranjeros a través del endeudamiento tiene que ir a reconvertir la economía local, que te permita obtener capacidad de repago de esa deuda. Si vos ese dinero lo utilizás solo para financiar el gasto público, no acomodás las cuentas del Estado, y encima, durante el gobierno de Macri, se produjo una fuga de capitales muy fuerte, es decir, que el dinero entraba por una ventanilla y salía por la ventanilla al lado casi inmediatamente y en la misma magnitud, bueno, indudablemente que hiciste un pésimo negocio desde el punto de vista de las finanzas públicas. Así que yo creo que el hecho de haber recuperado la confianza con este nuevo acuerdo, bueno, es una nueva oportunidad que tiene la Argentina para no volver a cometer los mismos errores que cometió en las décadas pasadas. Ojalá que el gobierno nacional tome nota de esta situación, pueda corregir rápidamente las cuestiones estructurales de la Argentina y este nuevo acuerdo sirva para efectivamente sentar las bases sólidas, sustentables, para avanzar en el camino del crecimiento económico de la Argentina. Pero eso va a requerir equilibrar las cuentas públicas. Si Argentina continúa en el camino del déficit fiscal, es posible que ningún acuerdo, ni siquiera este, resulte beneficioso para el conjunto de los argentinos. Bien. Con este acuerdo, ¿la provincia de Neuquén mejora la calificación? Es posible que sí, porque las calificadoras internacionales lo que hacen es arrastrar las calificaciones de los estados nacionales hacia los estados provinciales. Por supuesto que dependerá de las condiciones de cada una de las provincias. En el caso de Neuquén siempre obtuvo una buena calificación y es posible que a partir de este acuerdo en la provincia de Neuquén tome la decisión también de repactar, de reconvenir, reformular sus propios compromisos de deuda, sobre todo de la deuda dolarizada, es decir, aquella estipulada en leyes extranjeras y en moneda extranjera. Así que si Argentina va hacia ese camino, Neuquén va hacia ese camino de reconvenir su deuda dolarizada y logra también un acuerdo como lo ha hecho la Argentina, es posible que la calificación vuelva a los lugares que tenía antes de esta recalificación que se produjo días atrás por parte de Morgan Stanley. Fernando, el que tiene unos dólares ahorrados y que estaba viendo cómo se abultaba el precio de su dólar ahorrado, ¿qué pasa ahora? ¿Va a bajar el dólar? ¿Se va a estancar? ¿Hay alguna relación entre el precio del dólar y el acuerdo con los acreedores? Bueno, ayer bajó un poquitito el dólar blue, el dólar paralelo, ¿no? Uh-huh. Hay que ver, por supuesto que
es el primer día, ayer fue un día de euforia en los mercados, aumentó la bolsa, bajó el dólar paralelo y demás. Hay que ver las condiciones de sostenibilidad de esas variables. Rápidamente el mercado se acomoda, es posible que los primeros días suba, pero luego se amesete y dependerá de las presiones devaluatorias y de cómo continúe la economía argentina, a ver si efectivamente se sostienen esos valores o si la inflación fundamentalmente sigue impulsando los precios y por ende el precio del dólar. El dólar oficial está con cierto retraso cuando uno lo compara con la inflación acumulada. Así que es posible que haya algún tipo de corrección en el tipo de cambio oficial y eso impulse a el tipo de cambio paralelo. Bien. Sí, Santiago. Sí, la última era la emisión monetaria que ha crecido durante esta cuarentena. De hecho, le aprobaron los diputados ya a Alberto Fernández un aumento del presupuesto. No sé cuánto de eso se traduce en nueva emisión monetaria, pero ¿cuál va a ser la consecuencia de todo eso, no? Porque el peso vale cada vez menos, más allá de esta coyuntura internacional. Sí, efectivamente, la base monetaria en la Argentina desde diciembre a esta fecha se cuatriplicó, es decir, se multiplicó por cuatro. Eso en un modelo teórico perfecto, si la situación del consumo fuera normal, de la actividad económica fuera normal y todos no estuviéramos atravesando esta situación de pandemia, es posible que una inyección de esa magnitud en la plaza local de pesos impulse los precios rápidamente generando una presión inflacionaria que podría llegar a ser hasta hiperinflacionaria. Lo que pasa es que nos toca en un proceso de pandemia donde las actividades económicas están muy deprimidas y entonces no hay una explosión por el lado de la demanda. La gente no sale a consumir rápidamente, primero porque tiene miedo de salir a la calle por la cuestión sanitaria, segundo porque muchos han visto resentidos sus ingresos porque tienen sus comercios cerrados, porque en sus empleos no les están pagando la totalidad de sus sueldos y demás. Y, por otra parte, aquel que tiene poder adquisitivo trata de preservar sus pesos para evitar que en el futuro pueda llegar a tener alguna complicación. Así que, rápidamente, cuando la actividad económica retome sus sendas normales, el gobierno va a tener que tomar nota de tratar de recuperar, de quitar esos pesos de la plaza, porque es posible que si la emisión monetaria continúa en los niveles que está hoy, es posible que genere presiones inflacionarias extraordinarias y dificulte realmente la situación de estabilidad macroeconómica de la Argentina. Bien. Fernando, la última y ya te liberamos. Yo en varias entrevistas que mantuve con mi amigo desaparecido Pechi Quiroga, él siempre, después de algunas consultas que le hacía con respecto a la economía o con respecto a la marcha de la economía del país. Bueno, él me tildaba como que era uno de los integrantes del club del escepticismo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? A mí me encanta todo lo que están diciendo los economistas, los analistas políticos, los eruditos en materia de energía. Pero yo te escucho y la verdad que a mí me da la sensación de que tenemos un acuerdo de compromiso de repago de la deuda, pero seguimos siendo un país cuyo diagnóstico es lo más parecido al estado más pobre de África. ¿Se entiende? Se cortó un poquitito cuando dijiste tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo de repago, porque no es que no vamos a pagar, estamos obligados a pagar. Pero yo veo en el diagnóstico, en las variables y en todas las estimaciones que tenemos por delante, somos lo más parecido a un país africano, digamos, de los más pobres, porque, digamos... Yo digo, con todas estas situaciones y este escenario, así tengamos este acuerdo, ¿quién carajo va a venir a invertir? Sí, son dos cuestiones... Apelo a la cordura, ¿no? Es decir, está bien, está bueno, vamos, toquemos el bombo, demos las urras, todo, pero, digamos, a mí me parece que seguimos igual a partir, así tengamos este acuerdo.
Sin dudas, Alejandro. Por eso, una cosa es haber acordado con los tenedores de bonos privados y eso te da un sendero de sostenibilidad de la deuda y previsibilidad, mucho mejor que si no lo tuviéramos, pero esto no resuelve la situación económica de la Argentina, que encima está atravesada por la pandemia, es decir, el mundo entero está cayendo a tasas del 10% de su Producto Bruto Interno. Así que, digamos, nosotros ahí vamos en las generales de la ley, pero Argentina, junto con los países emergentes, tiene una situación particular. Tenemos un 50% de pobreza, un desempleo creciente, una caída del consumo significativa, una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Tenemos una combinación de factores desfavorables de nuestra economía que este acuerdo no es que lo vengan a solucionar. ¿Va a colaborar? Sí, claro, por supuesto. Si no tuviéramos un acuerdo estaríamos en peores condiciones de que si lo tenemos. Pero dependerá de aquí en adelante del modelo económico que instaure el gobierno nacional, del plan económico que lleve adelante y si es capaz de resolver las cuestiones de fondo que tiene que resolver la Argentina a través de grandes modificaciones en sus sistemas tributarios, comerciales, productivos, laborales. Falta un camino enorme por recorrer. El desafío está planteado, el gobierno planteó como prioridad el acuerdo con los acreedores. Bueno, ahora ya lo tiene, deberá entonces indicar, marcar el camino del desarrollo económico, que es el único camino que tienen los países para crecer y distribuir su riqueza. No hay otro camino, pero por ahora no lo conocemos. Hay que ver, se supone que a partir de ayer el gobierno debería empezar a mostrar las cartas e indicarnos cuál es el camino que vamos a recorrer de aquí en adelante en pos de ese crecimiento económico. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Fer. Un abrazo, que estén bien. Gracias, Fer. Fernando Spoliansky ha pasado por La Primera Mañana.